Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Assetto Corsa. Estamos en el circuito de Northlife, es el combinado, vamos a echar una carrerita de dos vueltas. He metido todos los GT3 que hay en Assetto Corsa, tanto oficiales como DLCs. Y nada, 55 coches en pista, casi nada, a ver si no me explota el ordenador. He estado probando y me iba bien, pone lo de warning, CPU SAGE al 99%, pero no pierdo FPS, aguanta 60 FPS, el OBS también aguanta bien, así que espero que no haya problemas. Nada, como digo, 55 coches en pista, he metido todos los tipos de GT3, nosotros vamos con este Audi R8 LMS, del DLC de Ready to Race que metieron hace poquito para Assetto Corsa, así que nada, salimos en posición 40 de 55. Y poco más que decir, vamos a cambiar la camarita, nos montamos en el coche y ponemos esto por aquí. Hoy no hay cambio, hoy no hay cámara del cambio en H porque no utilizamos cambio en H, vamos con levas, así que solo pedales y volante. Y nada, poco más que decir. Mucho cuidado en la salida también, el green lo dan tarde, en cuanto se apague el semáforo todavía no hay que acelerar porque si no te penalizan. Yo aceleraré cuando aceleren todos los demás, que es medio segundito después. Ahí está. Vámonos. Vamos sin ayudas, por cierto. Y nada, la IA, 98% de dificultad, 10% de agresividad, les he puesto también. A ver cómo se comportan. Ahí está el cartelito, warning CPU occupancy 99%. Normal, porque fijaros el trenecito que tenemos delante. Pero como digo, no pierdo FPS, así que ni tan mal. Mucho cuidado aquí, madre mía, el Mercedes ese. Qué loco. Vale, frenamos aquí fuerte porque se van a parar. Metemos primera. Tiramos aquí por este interior. Ahora el exterior. Y vamos allá. Tenemos libre izquierda. Un poquito de rebufo del Mercedes. Vale, nos vamos por aquí. Mucho cuidado esta frenada, que van a parar mucho. Mantenemos aquí para coger el interior ahora en la de izquierdas. No, por cero con el de delante. Vale, cuidado con el murito. Mucho tacto con el acelerador ahí. Vale, hemos librado el primer embudo. Wow, ¡qué preciosidad el trenecito que hay por delante! ¡Qué preciosidad! Bueno, mucha calma aquí, curva Schumacher, cuidado con los pianos que nos desestabilizan y nos mandan al muro. Tenemos un Mercedes pegado. A ver si nos mantenemos con el trenecito. Porque en cuanto se estabilice esto un poco van a empezar a tirar ellos. 98% de dificultad. Van a empezar a apretarle. Mucho cuidado con los pianos porque los carga el diablo en este circuito. Y te mete un trayazo hacia el muro y se acabó. Vale, vamos a salir ya del GP. Nos metemos al Nord. Mucho cuidado con esta curva, que es muy fácil perderlo de atrás. Vale, vámonos. A ver si se quita el cartelito de arriba, porque es un poco incómodo estar viendo todo el rato el warning ese.
Bueno, tenemos un trenecito fino detrás también, pegados a mi culillo. Mucho cuidado en esa curva. Vale, a ver si no se me lanza el Mercedes. Ganamos unos metros, yo creo que no se va a tirar. Uf, ese. Lo ha salvado de milagro. Oh, pero ese no, pero ese no. Rip, rip, doble rip. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, hemos librado ahí. Se ha roto un poquito el grupo. Vale, mucho cuidado aquí también. ¡Lol! 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 ¿What? ¿Pero si han muerto todos ahí? ¿What the fuck? Pero... ¡Lol! ¿Se me está ralentizando el juego? ¿Se me está ralentizando el juego? ¿What the fuck? Es porque se están retirando un montón. Wow, otro muerto ahí. ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Igual el 10 los 10% esos de agresividad que le he puesto a la IA les sobraban, ¿eh? Sobre todo para el Northlife. ¡Madre mía la matanza que había ahí! Mucho cuidado aquí. Vale, vámonos. Aquí también paramos bien el coche, que no nos eche para afuera. Y aquí lo paramos bien también. Vale, bien pegaditos al piano, perfecto. Están tirando adelante. Me está escapando, ha habido un pequeño corte ahí. Aunque con el salseo que había ahí atrás, normal. Vale, metemos aquí el coche. Venga, buah, tengo muy pegado el Mercedes. Y otros 5 más. Vale, aquí mucho cuidado, lo paramos bien. Vale, vamos para arriba. Toda la subida. Me he distanciado un poquito del Mercedes, así que bien. ¡Buah, qué pasada lo que había allá atrás! ¡Madre mía! Vale, están peleando detrás, me viene de lujo para poder tirar yo. Metemos sexta. La subida, reduciré 2 marchas ahora para esta curva, porque no sé en qué marcha es exactamente. Por si acaso reduzco 2, creo que ha sido de más. En la siguiente reduciremos una solo. Vale, y paramos el coche bien aquí ahora. Paramos bien el coche, dicho. Uf, forzadísimo. Bueno, vamos al carrusel. Vale, nos tiramos bien por abajo. Nos dejamos el fondo plano ahí. Voy mirando más para atrás que para adelante. Se matan detrás. Otro retirado más aparece ahí arriba. Cuidado con los pianos, cuidado con los pianos, que nos desestabilizan por completo. Vale, los de delante están tirando, pero bien, porque ya ni lo veo. Vale, cuidado con esta zona, que es de las más complicadas. Vale. Estamos bien aquí para cerrarnos. Venga, curva YouTube. Pues los de delante están tirando, pero bien, ¿eh?
Pero bien están tirando porque ya ni los veo. Y los de detrás también vienen ligeritos. Bastante ligeritos vienen. Uf, últimas curvas. Llegaremos al segundo carrusel. Vamos parando el coche poco a poco. Reducimos una más aquí. Nos cerramos bien. Venga. El mini carrusel. Uf, estoy empapado ya de sudor, macho, y llevo una vuelta. Mucho cuidado aquí. Esta curva te echa para afuera muy fácil. Venga, recta. Buah, ahí se les ve al fondo. Están bastante alejados ya. A ver en el paso por meta qué posición vamos. Habremos ganado la vida porque se han matado ahí la mitad por lo menos. Líder está en la vuelta final. Bueno, mucho cuidado en la frenada a esta hora, que venimos muy rápido. De hecho ha habido accidente. Un McLaren ahí a la izquierda, un Lamborghini a la derecha. Cuidado que nos colamos. Vale, vámonos. Última vuelta. A ver qué posición pasamos por meta. Decimoquintos, madre mía, saliendo el 40. Bueno, cuidado con el Mercedes, que parece que lo va a intentar. No, frenamos bien. Mucho cuidado aquí acelerando. A ver si nos pegamos al grupito de delante. Estaría bonito. Patines. Ya escucho muy cerca al Mercedes. Está acercando mucho en las frenadas. Cuidado aquí, curva Schumacher. Venga, que están ahí, que no están tan lejos. Sigue apareciendo el cartelito de warning. Ah, pero como digo, FPS no estoy perdiendo, en ningún momento. Se mantiene a 60 estable. Wow, 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 wow. Shit. Mantenemos la posición. Reducimos, que nos va a echar para afuera. Nos va a echar para afuera, nos va a echar para afuera y para el muro. ¡Ah, puta! Fallo más tonto, tío. Fallo más tonto. Bueno, por lo menos estamos en medio de un grupo. Y vemos gente delante. A ver esos dos Mercedes, si podemos mantenerlos, que iban muy fuertes detrás mío. Vamos. Tenemos otro Mercedes pegado al culo. Estamos en territorio Mercedes ahora mismo. Me ha enseñado el coche, por la derecha, el de detrás.
Pero mucha locura adelantar ahí. Reducimos una para que no nos escupa la curva para afuera. Y paramos bien el coche aquí. Bueno, a ver qué pasa en esta curva ahora. A ver si no nos encontramos lo de antes. Páralo bien por si acaso. Sí, un par más. Un par de BMWs ahí, muertos. ¡Ey, Mercedes! A ver si nos ¡Ay! A ver si nos mantenemos bien pegados a este Mercedes para la subida y le podemos pasar con el rebufo. Porque si no, no hay muchos puntos claros aquí de adelantamiento. ¡Wow! Dejan los bajos ahí. Buah, hemos salido fatal a la subida. Fatal, fatal. A ver si con el rebufillo podemos acercarnos, pero uff, lo veo mal. Reduciremos una marcha ahora solo. ¡No! ¡No! ¡Hola! Buah. Vamos a abandonar. Después de ese castañazo debería de ser un rip. No hay daños puestos, así que... ¡Oh! ¡Qué trallazo me ha pegado, tío! ¡Qué trallazo me ha pegado, tío! Pero no, pero pasarme, pero pasarme. Vuelvo box, vuelvo box. Para no molestar. ¡Ah! ¡Qué rabia, eh! Lo intensa que estaba siendo la carrera. Estoy empapado, por cierto. Estoy empapado. Y vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a darle aquí. Vamos a repetición. Ah, no me la he guardado. No me la he guardado. Ha sido antes que esto, qué pena. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el salseo ese. Me voy a ver el vídeo ahora mismo del tirón. O sea, el salseo ese que ha habido ahí, el Big One que había ahí, que había 30 coches por lo menos. Tiraos, qué divertido, tío, qué guapo. Buena gente, un placer, espero que os haya gustado como siempre. Si es así, ya sabéis, dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.